Dicen que todos los viajeros solo parten por partir, con corazones livianos como globos. Jamás escapan de su fatalidad. Y sin saber por qué, siempre dicen, vamos. Nace el mes de julio y es verano en la llanura sin árboles. Estamos en la tundra, al noreste de Canadá. Y sobre su frío suelo, una cantidad de huevos puestos en modestos nidos construidos con líquenes y musgos comienzan a moverse por la fuerza de quienes ya están listos para enfrentar las hostiles condiciones de este ambiente. Finalmente, rompen los cascarones para demostrarlo. Después que abandonan la temporaria protección del huevo, los machos siguen cuidando sus pichones durante 22 días. Tienen como alimento abundantes insectos que también nacen en esta época gracias a que la naturaleza programa sus eventos con maravillosa precisión. Aunque los pichones lleguen a formar parte de una numerosa bandada, la población de esta subespecie de playero rojizo disminuyó un 70%. Ellos no lo saben, pero de no haber cambios, van camino a desaparecer. Ajenos a esta lamentable posibilidad, cumplen con su mandato biológico. Iniciar una fabulosa travesía de 32.000 kilómetros en la que enfrentarán muchos y diferentes desafíos. Navegarán por el aire y se abastecerán y descansarán en las costas para al final volver al mismo sitio del cual partieron. Regresarán a reproducirse, criar sus propios pichones y continuar así con el ciclo que llevan impreso en sus genes. Los científicos llaman a este colosal desplazamiento migración. Las aves migratorias nacen para viajar y viajan para vivir. A casi 16.000 kilómetros hacia el sur de donde están naciendo los pichones de playero rojizo, también en el mes de julio encontramos a los integrantes de la Asociación Ambiente Sur de la ciudad de Río Gallegos, reunidos con sus pares de la Asociación Aves Argentinas y la Fundación Florifauna. Mi nombre es Gabriel Tornur. En este momento me toca ser presidente de Ambiente Sur. Ambiente Sur nace en el 2007. Es una asociación civil. La formamos gente de distintos orígenes, de distintas actividades. Somos un grupo bastante heterogéneo, pero que tenemos objetivos comunes que compartimos con mucha fuerza y que pasan por tratar de compartir este amor que sentimos por el lugar en que nos toca vivir. Y tratamos de justamente de compartir este entusiasmo a través de campañas que hacen a la educación ambiental, que hacen a la conservación de la biodiversidad, con proyectos de distinto tipo, con un trabajo mancomunado con otras instituciones. Nosotros creemos que uno de los ejes más importantes, sino el más importante para lograr el cambio, es la participación ciudadana. Para conservar lo que es de todos, es necesario que todos nos involucremos. Y bueno, Ambiente Sur es, tratamos de darle un lugar a los que quieren vivir mejor para ser parte de ese cambio, hacia un futuro mejor, ¿no? Los integrantes de la Asociación Ambiente Sur han organizado un taller de especialistas para elaborar un plan de acción y protección del ambiente de otra ave. Se trata del macá tobiano, una especie emblemática
El macaco ovino es un pequeño zambullidor que fue descubierto para la ciencia en el año 1974. Es exclusivo de la provincia de Santa Cruz, un ave endémica, que vive en las mesetas de altura del oeste de la provincia. Durante el verano, ahí es cuando nidifica, y en el invierno migra hacia los estuarios de la costa atlántica en el sur de la provincia, los estuarios del río Gallegos, del río Coile y del río Chico y Santa Cruz. Lamentablemente, las conclusiones de los especialistas que participaron del encuentro no auguran un buen panorama. Esta ave tenía una población estimada entre unos 3.000 a 5.000 individuos allá por la década de 1980, que es cuando se realizaron los estudios poblacionales. Y a partir de los 90, aparentemente empezó a declinar. Algunas de las zonas en forma bastante alarmante, casi hasta un 80% de la población ha desaparecido, por ejemplo, en la meseta del Strobel. El macaco ovino desconoce que figura en el listado de las especies más amenazadas del mundo. Bueno, mi nombre es Germán Montero, soy integrante de Ambiente Sur y estoy coordinando varios proyectos, entre ellos el manejo del Centro de Interpretación Ambiental Estuario del Río Gallegos. Y bueno, cuando comenzamos a trabajar con distintas organizaciones hace más de 13 años, el objetivo común que nos propusimos fue revalorizar el ambiente costero y tratar de cambiar la historia de la relación de la ciudad con este ambiente. Lo que buscamos nosotros fue que la comunidad empiece a sentir orgullo por el lugar donde está viviendo. No todos tienen el privilegio de vivir frente a un ambiente tan hermoso y con tantos beneficios que nos puede dar al estar tan cerca de las ciudades. Ese es el trabajo que hemos realizado desde la Asociación Ambiente Sur, junto con distintas organizaciones, principalmente con el municipio, con la universidad y varias organizaciones locales e internacionales que han apoyado nuestro trabajo. Lo que estamos haciendo es distintos proyectos con herramientas nuevas de sensibilización, como ser el teatro, la mercadotecnia social, para lograr este objetivo que es el sentirnos orgullosos del ambiente en donde estamos viviendo. Brilla la luna radiante en el cielo infinito, mientras crece la noche en su inmensidad. Ana y Julián, en el mes de julio, están disfrutando de sus vacaciones de invierno. Son compañeros de escuela, van juntos a sexto grado y como son vecinos y amigos, también comparten tiempo durante las vacaciones. En época de clases, su escuela recibió la visita de integrantes de la Asociación Ambiente Sur. Bueno, mi nombre es Germán, yo también soy de la Asociación Ambiente Sur. Es una asociación que trabaja en Río Gallegos en proyectos de educación y de conservación del ambiente. Y hoy vamos a presentarles, en esta charla, vamos a contarles sobre el estuario del Río Gallegos, la importancia que tiene para nosotros que vivimos en la ciudad frente a él, el estuario y las reservas naturales urbanas. Ellos dos fueron los que, ante las preguntas que hacían los visitantes de la Asociación Ambiente Sur, pudieron deducir
que el estuario participa en la regulación del clima de la ciudad y la región, de lo beneficioso que es para todos el turismo controlado y responsable, y que para convertirse en un atractivo turístico es indispensable conservar el estuario saludable. También tienen muchas especies de aves y plantas que son importantes, y algo bueno es que están frente a nuestras casas y nosotros podemos ir a caminar, a jugar, a andar en bicicleta y a recrearnos, ¿sí? Estas reservas son reservas naturales que se llaman, que son urbanas porque están cercanas a la ciudad, ¿sí? Y eso nos posibilita que las podamos visitar y también que seamos conscientes de la importancia de cuidarlos, ¿sí? Por eso es importante que ustedes sepan qué acciones se pueden y no se pueden realizar en esos ambientes para poder disfrutarlos, pero a la vez cuidarlos. Mi nombre es Vanina Ibáñez, estoy viviendo en la ciudad de Río Gallegos hace 7 años y colaboro con la Asociación Ambiente Sur desde el año 2008. Al principio empecé como voluntaria haciendo algunas participaciones en las campañas del orgullo y ahora trabajo en conjunto con los distintos miembros, específicamente realizando materiales didácticos con contenido ambiental, haciendo nexo con las instituciones y con los colegios. Este trabajo de cercanía con las personas que directamente reciben, se ven beneficiadas con el trabajo que hace la asociación, me permite ver el impacto real de mi trabajo al participar con niños y con docentes que manifiestan su interés y su asombro en relación a los diferentes ambientes que la asociación protege. Así como poder convocarlos a ser partícipes en el cuidado de estos ambientes y que logren también ellos ver un rol de protagonismo que facilite el compromiso con las diferentes acciones que desde la asociación pretendemos desarrollar. Cuando la clase estaba entusiasmada aportando sus opiniones acerca de cómo proteger el estuario, comenzó otra charla que los fascinó. Empezaron a hablar sobre las aves playeras migratorias. ¿Las aves que vienen desde muy lejos, de qué parte vienen? Vienen de distintos lugares. Tenemos básicamente las migratorias de corta distancia, que vienen de lugares que son de la Argentina, del norte o del oeste, que hacen distancias cortas. Y después tenemos las migratorias de larga distancia, que son las que van hasta el hemisferio norte. En la tundra canadiense quedan los machos adultos y los pichones de playeros. Las hembras ya han comenzado a volar rumbo a la provincia argentina de Tierra del Fuego. Aquí se cumple la premisa de las damas primero. Se trata de una estrategia que intenta evitar el encuentro con otras aves que son sus predadoras. Es decir, tratan de evitar convertirse en la comida de otras aves. Uno de los primeros desafíos que deben enfrentar a lo largo de su viaje. Estos pequeños gigantes vuelan todos los años 32.000 kilómetros, uniendo el Ártico con Tierra del Fuego en un viaje de ida y vuelta. Para cubrir semejante distancia, midiendo alrededor de 20 centímetros y pesando unos 200 gramos, el playero rojizo está dotado de unos eficientes y raros mecanismos que le permiten soportar la gran exigencia física que representa esta maratón aérea. Y además, le ayudan a salir ileso cuando se enfrenta a algunas situaciones peligrosas naturales, como lo son sus predadores o las grandes tormentas. Cuando estas aves playeras descienden en uno de los sitios donde se alimentan y descansan, su cuerpo sufre una extraña y muy conveniente transformación. Se modifica el tamaño de los órganos que más van a utilizar mientras estén en la costa, y disminuye el de los que no son tan necesarios. Así, el aparato digestivo aumenta sus medidas y capacidad de procesar la comida para aprovechar al máximo lo que atrapan. Al mismo tiempo, los músculos que utilizan para volar disminuyen su volumen para dejar espacio al aparato digestivo que ha crecido.
Llegando el momento de continuar el vuelo, se produce el proceso inverso. Los órganos digestivos disminuyen de tamaño y aumentan su masa los músculos que utilizan para seguir el viaje. El macatobiano fue descrito por primera vez en 1974 por el naturalista argentino Mauricio Rumbol. Un asistente suyo lo encontró en la laguna Los Escarchados de la provincia de Santa Cruz. Cuenta el mismo Rumbol que el nombre científico que le otorgó, Podiceps gallardoi, lo compuso con el género correspondiente a otros macaes ya conocidos, Podiceps, y la denominación de la especie gallardoi. La eligió como homenaje al doctor Gallardo y además como síntesis de la belleza y prestancia que exhibe el ave. Pero a pesar de su gallardía, desde que tuvimos conciencia de su existencia hasta hoy, la población del macatobiano decreció en forma alarmante. Mi nombre es Mariano Martinat, soy de Río Gallegos. Participo en cuestiones de conservación desde mi época de estudiante y actualmente me encuentro trabajando y formando parte del proyecto macatobiano, que es una especie en extinción. Es un proyecto muy grande que está compuesto por dos organizaciones, que son Ambiente Sur y Aves Argentinas, y que en la actualidad involucran a un montón de gente que ha trascendido las fronteras no solo de Río Gallegos, sino la provincia, el país y el mundo. Desde la asociación tenemos un grupo de personas que trabaja en diferentes aspectos de la conservación, tanto desde lo social como desde los proyectos que son exclusivamente de conservación, desde el punto de vista biológico. Tenemos la suerte de contar con un grupo de personas de diferentes lugares, de diferentes rubros, que entre todos conforman un grupo de trabajo realmente muy bueno, con mucha capacidad de trabajo y con mucha gana de trabajar. Ana y Julián decidieron aprovechar las vacaciones para visitar el Centro de Interpretación Ambiental que se encuentra dentro de la Reserva Costera Urbana de Río Gallegos. Mi nombre es Rita López, soy de Ambiente Sur. Trabajo como agente de conservación y educadora ambiental. Nosotros desde Ambiente Sur, uno de los objetivos principales es el involucramiento de la comunidad a los temas ambientales. Y una herramienta muy importante es la educación ambiental. Nosotros trabajamos fuertemente en que la educación ambiental no solamente sea en las charlas o en los establecimientos, sino que sea in situ. Por eso fuimos trabajando dentro de las reservas en tratar de conectar a la comunidad con el ambiente. En la Reserva Costera Urbana tuvimos muchas visitas. Llevamos muchos grupos, llevamos muchas personas para que puedan conectarse con el ambiente y trabajando la sensibilización y pudiendo descubrir un poco de lo que se trataba proteger este lugar. Esta reserva forma parte de un sistema de reservas naturales urbanas y fue la primera área protegida creada por un municipio para resguardar el ambiente de marismas y planicies intermareales fangosas, los sitios en donde las aves playeras migratorias y residentes se alimentan. Con ella terminaron de entender que la marisma y las planicies intermareales son la porción de playa que cubre y descubre la marea en sus bajantes y crecientes. Rita también les explicó que hace aproximadamente 18.000 años, un tercio del planeta estaba cubierto por hielo. A este periodo se lo llama glaciación. Las grandes masas de hielo en su avance y posterior retroceso fueron tallando sobre el relieve de la Tierra los valles por donde hoy fluyen los ríos y también las cubetas de lagos y lagunas. Así se formó el relieve de nuestra región y nuestro estuario. Es obra de los arados de Dios
Como diría en 1837 el estudioso suizo de los glaciares, Louis Agassiz. Ana y Julián observaron atentamente cada ave que encontraban en la recorrida, lo que en principio nunca les había llamado la atención. Ahora los atrapaba y cobraba sentido. Vieron cómo se alimentaban las aves, con las que los especialistas llaman fauna bentónica. Bueno, mi nombre es Silvia Ferrari, soy bióloga y tengo una maestría en manejo de vida silvestre. Trabajo como docente investigador en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, con sede en la Unidad Académica de Río Gallegos. Y formo parte también, soy integrante de la Asociación Ambiente Sur. Tenemos la suerte de vivir en las márgenes del estuario del río Gallegos, que este es un ambiente muy particular en el sentido ecológicamente hablando, porque tiene una alta diversidad y sobre todo alta densidad de organismos que viven en esos ambientes. Organismos que reciben el nombre de bentos o conforman comunidades bentónicas. Estas comunidades bentónicas están integradas por ejemplo, por mejillones, por poliquetos, que son gusanos marinos, por almejas, crustáceos. La alta densidad que existe por metro cúbico de estas planicies lodosas permiten que año tras año el estuario del río Gallegos pueda ser la base de la alimentación de miles de aves playeras migratorias. Al tener distintos picos, capturan por lo general distintas presas. Sus distintas formas y tamaños tienen que ver con el tipo de alimento que atrapan y comen las aves. Y de esta manera pueden todas juntas estar al mismo tiempo en el mismo lugar. Soy Carlos Albrie, miembro de la Asociación Ambiente Sur y docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Además de las aves migratorias, encontramos en el estuario del río Gallegos aves que son residentes o aquellas aves que generan migraciones muy cortas, que se mueven por la zona. También se mezclan con estas aves que generan grandes migraciones. Por ejemplo, entre las aves que se suelen encontrar todo el año en el estuario, podemos tomar al pato crestón, podemos nombrar entre las que migran hacia la estepa y regresan al estuario, al ostrero austral, algunas que migran hacia la zona marina, como el petrel gigante común, o la gaviota capucho café, que hace pequeñas migraciones moviéndose a lo largo de la costa. Entre estas aves es interesante destacar el uso que están haciendo de este ambiente, porque cuando se generan las épocas de mayor alimento en la zona, el intercambio que se genera entre los grupos de aves migratorias de larga distancia que van llegando al estuario, y cual si este fuese un gran aeropuerto, mientras van aterrizando estas aves que vienen viajando del hemisferio norte, del norte de Patagonia, algunos grupos, se van retirando las aves que hacen migraciones de cortas distancias y que estas aves se desplazan hasta la estepa, generando un vínculo entre el estuario y la estepa, una relación ecológica donde las aves se han alimentado en el estuario y van a reproducirse a la estepa, y aquellas que vienen migrando de lejos con la necesidad de obtener energía prontamente aterrizan en este gran aeropuerto donde tiene una oferta de comida importante e inmediatamente se ponen a alimentarse para recuperar la energía perdida y las grasas perdidas en estas grandes migraciones. De nuevo, la naturaleza organizando todo maravillosamente. Los chicos estaban tan compenetrados con el mundo que Rita descubría ante sus ojos que se olvidaron del viento y el frío. Estaban vinculándose con su entorno de una manera íntima, valiosa, respetuosa y duradera. Mientras Ana y Julián regresan a sus casas, los playeros rojizos siguen su ruta migratoria hacia el sur, o sea, hacia nosotros. Y si bien disponen de mecanismos extraordinarios para que su físico soporte el esfuerzo, no están preparados para eludir las amenazas que surgen de acciones humanas a lo largo del viaje.
realizan una primera parada en la costa este de Canadá y Estados Unidos. La siguiente es en Surinam y desde allí, finalmente, se desplazan hasta Tierra del Fuego, a donde arriban a fines de septiembre, principios de octubre. En esta migración, algunas bandadas paran en la costa de Brasil y llegando a Argentina, en San Antonio Oeste, en Río Negro, y en el estuario de Río Gallegos, Santa Cruz. Varios de los sitios en donde se detienen las aves playeras han sido declarados áreas protegidas, pero aún así son muchos los inconvenientes que los playeros rojizos tienen que eludir. La lista es extensa e incluye la modificación y desaparición de su hábitat a causa del desarrollo urbano no planificado, la contaminación de las playas con basura doméstica y otros tipos de residuos tóxicos, la sobrepesca del cangrejo herradura en Estados Unidos, que los deja sin una vital fuente de alimento en su paso por este país, ya que los playeros comen los huevos de este cangrejo. En algunas zonas del Caribe, muchos de ellos son cazados por el hombre. Y finalmente, incluso en las áreas protegidas, se generan situaciones que molestan, espantan o matan a estas aves. El ingreso de las 4x4, la extracción sin control de almejas, el deambular de perros, gatos abandonados y sueltos, la presencia desordenada y permanente de personas en los lugares donde las aves descansan y comen. Una de las principales amenazas que enfrenta el estuario de Río Gallegos, sus habitantes y su biodiversidad es la localización y funcionamiento del actual basural. Como una extraña paradoja, este se encuentra situado lindero a la reserva costera urbana. Esta problemática social y ambiental requiere de que se concrete de manera inmediata el plan existente para relocalización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Tampoco el macatoviano cuenta con recursos que le sirvan para superar los problemas que algunos humanos generan en su ambiente. Esto es debido básicamente a tres causas principales. La introducción del bisón americano, un mustélido que preda sobre los nidos, los pichones y los adultos. La introducción de la trucha. La trucha es también un elemento exótico que ha sido introducido básicamente en las lagunas de la meseta del Strobel para consumo humano y preda probablemente sobre los pichones, pero sobre todo es un depredador voraz de la alimentación o de los elementos de los que se alimenta el macatoviano. Y un tercer elemento importante es la gaviota cocinera, que si bien es un ave nativa de la Patagonia, es más común en las costas y debido al mal uso y la mala disposición de la basura que ha hecho el ser humano, ha ingresado a las mesetas y hoy en día preda sobre los huevos y los pichones de macatoviano con gran efectividad porque el macá nunca evolucionó para defenderse de predadores de este tipo. El macatoviano es un ave que corre serio peligro de extinción y es un problema al cual Ambiente Sur ha encarado con todos sus esfuerzos y con toda su gente para poder disminuir las variables que afectan a esta especie. Al llegar la primavera, con su medio kilogramo de peso y sus 30 centímetros, al macatoviano lo encontramos en las lagunas de las mesetas del oeste de la Patagonia Austral, como la de Buenos Aires, Strobel, Cardiel, Siberia, Viedma, Asador, San Martín y Escarchados. También él realiza una migración, aunque mucho más modesta. Llega hasta estas mesetas desde la costa atlántica de la provincia de Santa Cruz. Aquí, en las lagunas alimentadas por los deshielos, si las condiciones son las adecuadas,
cada pareja construirá un nido en el que la hembra pondrá dos huevos, alimentando la esperanza de que estos zambullidores se recuperen. Un requisito indispensable para el éxito en su reproducción es que en la laguna exista una planta llamada vinagrilla. Los macaes la utilizan para construir las plataformas que utilizan como nidos. Sin vinagrilla no hay nidos, ni huevos, ni pichones. La esperanza se diluye. Si algo le faltaba a Ana y Julián para encender el motor de sus futuras acciones a favor de la conservación del medio ambiente, era la visita a la reserva y el contacto íntimo, la vivencia intransferible de descubrir, ayudados por una educadora ambiental, la valiosa biodiversidad que alberga el estuario, y darse cuenta de que ellos participan y dependen de esta compleja y fascinante trama de vida. El esfuerzo de todas las entidades, como la Asociación Ambiente Sur, la Agencia Ambiental Municipal, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y otras organizaciones de la comunidad que bregan por la conservación del medio ambiente, movida por la convicción, rindió sus frutos en Ana y Julián. Hoy y para siempre, su visión del entorno ha cambiado. Lo han percibido e internalizado como su entorno, del cual forman parte. Sus conductas no estarán más reñidas con el cuidado del medio ambiente, y esto no significará para ellos grandes ni costosas renuncias. Sencillamente hicieron un viaje, el viaje que todos hacemos durante nuestra vida, el viaje del aprendizaje. Educar significa llevar a alguien de un lugar a otro. Ahora Ana y Julián ya están en otro lado, un lugar que les dará a ellos y a todos la posibilidad de construir un mundo mejor, que se desarrolle sin dilapidar recursos, que crezca sin arrasar con lo natural, que recupere valores como el respeto, la solidaridad para con los animales, las plantas y la gente. Ana y Julián han llegado a un buen destino, que no es definitivo, pero es muy bueno para levantar la mirada y decidir hacia dónde continuarán su viaje. Llega la primavera a nuestras tierras del sur, y con ella van llegando también los playeros rojizos. Algunos lucen anillos en sus patas. Con estas especies, para estudiarlas, se hacen campañas de anillados a lo largo de toda la ruta migratoria. En distintos puntos, como en nuestro país, por ejemplo, se hacen campañas en Tierra del Fuego y en San Antonio Este, en Río Negro. Es interesante porque ahí se los anilla y luego se los vuelve a capturar en otros sitios, y con eso se aprende muchísimo de su biología, de su comportamiento migratorio, de su fidelidad a los sitios, entre otras cosas interesantes. Todos los investigadores de estas aves desean ver a través de sus telescopios o binoculares un anillo que tenga grabado V95. Este anillo lo porta una verdadera leyenda alada. Pues soy Charles Duncan, soy director del proyecto de recuperación de aves playeras del Centro Manomet en Estados Unidos. Y el B95 realmente es un superestrella de nuestro mundo. Trata de un playero rojizo atrapado por primera vez en Tierra del Fuego en 1995, y todavía está vivo hace 20 años y ha volado la distancia entre la Luna y la Tierra y está de regreso. ¿Y cómo es posible para un ave que pesa no más que un pedacito de mantequilla? Y la distancia es increíble, y además su sobrevivencia cuando las otras miembros de su especie
ha declinado tanto. Es realmente una inspiración y había prensa en Inglaterra, en Argentina, en Estados Unidos. Realmente todo el mundo sabe algo de B95. Increíble este ave. Más allá de la emoción y el entusiasmo que causa, en lo personal, trabajar con estas especies que nos enseñan tanto y nos permiten entender mejor el sistema, el planeta en el que vivimos, me ha permitido contactarme con gente no solo de la localidad, sino de otras provincias del país y también de otros países. La importancia que tiene el estuario ha permitido que sea reconocido a nivel mundial y forma parte de lo que se llama la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. La Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras empezó hace 27 años y fue algo bastante raro en esos días. La idea de una coalición de gente y de sitios totalmente de forma voluntaria. Y entonces la visión de la Red Hemisférica es colaborar para la conservación de las aves playeras del hemisferio y sus hábitats por beneficio ambos de las aves y de la gente. Se integran en esta red que en realidad lo que busca es hacer trabajos con las comunidades, con los grupos locales que están trabajando en cada lugar de manera coordinada. En Argentina ya tenemos, formando parte de esa red, 6 sitios reconocidos. En la provincia de Córdoba, la Laguna de Mar Chiquita, que es un sitio de importancia hemisférico. Luego tenemos, por la costa argentina, la Bahía de San Borombón, en la provincia de Buenos Aires, la Reserva Bahía San Antonio Este, en la provincia de Río Negro, Península Valdés en Chubut, Río Gallegos en Santa Cruz y la Reserva Costa Atlántica en la provincia de Tierra del Fuego. Cuando llegan los playeros rojizos a la Patagonia Austral, los macatobianos están partiendo hacia las lagunas de las mesetas patagónicas. Los últimos trabajos de campo han hecho que la ilusión recobre terreno. En el último censo que se realizó en la laguna, el Cervecero, se registró el nacimiento de 60 pichones, que fueron criados exitosamente por sus padres y abandonaron el lugar donde nacieron, para también ellos continuar con su mandato biológico. Otro de los elementos, y tal vez uno de los más importantes, en los que estamos trabajando es la creación de un nuevo parque nacional que se llamará Parque Nacional Patagonia, ubicado en el noroeste de la provincia de Santa Cruz. Cubre lo que conocemos como la meseta del lago Buenos Aires. En este trabajo, liderado por la Fundación Flora y Fauna Argentina, tanto Aves Argentinas como Ambiente Sur están ayudando y colaborando. En realidad es una alianza entre las tres instituciones, ya que nosotros tenemos el conocimiento de campo de haber trabajado durante tantos años con el macá. Este parque, que fue sancionado en mayo del 2013, tiene al momento unas 50.000 hectáreas y esperamos poder acrecentar su tamaño durante los años siguientes con la adquisición y donación de nuevas tierras vecinas. Pero falta mucho por recorrer para asegurar un destino favorable, tanto para el playero rojizo como para el macatobiano. Debemos darnos cuenta, como lo hicieron Ana y Julián, que su destino está ligado al nuestro. Lo que a ellos les suceda, tarde o temprano, nos sucederá también a nosotros. Debemos comprender que tanto el problema como la solución de la mayoría de los conflictos ambientales somos nosotros y nuestras conductas. Modificando nuestras conductas, sin mucho esfuerzo podemos corregir y solucionar muchos de estos conflictos, al igual que en este estuario, donde las aguas de dos ríos se unen con las del mar para dar nacimiento a un ambiente único, rico en biodiversidad y generoso en beneficios. Si unimos nuestros pequeños aportes positivos, no hay otra posibilidad que una mejor calidad de vida para todos.
con oportunidades reales y perdurables de desarrollo. Nuestro viaje no ha terminado. Podemos hacer mucho. Comencemos hoy, ahora. Sumémonos a los esfuerzos para que más chicos viajen y lleguen al mismo destino que Ana y Julián. Para que los playeros rojizos sigan trazando senderos en el aire. Y para que continuemos disfrutando de la gallarda presencia del Macatobiano en nuestro hermoso estuario. Algo importante que hemos tenido en cuenta en todos los trabajos que hicimos desde el inicio es la participación ciudadana. Creemos de que si la gente no se involucra en la conservación del ambiente, no vamos a poder avanzar solamente desde las instituciones que estamos trabajando en eso. Y ahora contar con el Centro de Interpretación es como un gran orgullo también, porque es como un sueño que se cumplió de tanto trabajo y de esfuerzo también. Todo este proceso ecológico, evolutivo de gran importancia para esta zona, nos ha permitido a nosotros abordar desde el plano ambiental los valores que tenía este estuario. Pero a través de la asociación, y teníamos un objetivo social por atrás, individualmente, cada uno desde el área donde venía, y a partir de este eje social abordar todo lo que es la conservación y desde la conservación llegar a la búsqueda de una mejor calidad de vida para los pobladores de Río Gallegos. Y lo logramos gracias a que distintas instituciones y personas nos hemos involucrado a trabajar fuertemente con esto. Y eso es lo que nos da más orgullo, de que no somos unos pocos, sino que somos distintas personas con distintas formaciones y distintas procedencias, pero todos queremos un objetivo común, ¿sí? Lograr de vivir en un lugar mejor, mantener este ambiente y que podamos vivir de una manera más amigable con el ambiente. Y eso a nivel personal ha sido una experiencia enriquecedora que no se puede medir con nadie. El aprender de que hay otra gente que se está moviendo, que se está por intereses puramente, por amor a la naturaleza, por amor a la comunidad, a vivir en un mundo mejor. Y eso realmente me ha hecho crecer, más allá de lo profesional, a nivel como persona. En lo personal estoy muy orgulloso y muy agradecido de formar parte de un grupo de personas que tienen conciencia del mundo en el que viven, de un grupo de personas que saben que el hombre está ligado a la naturaleza y que de esa relación depende la supervivencia del hombre y de la naturaleza en la que vive. En ese sentido, estamos muy contentos de lo que hemos logrado, pero sentimos que todavía los desafíos son muy importantes y por eso es importante también que se sume toda la gente que crea que se puede vivir mejor, que se puede vivir de otra manera. Por eso Ambiente Sur es el lugar donde esperamos que aquellos que quieran cambiar esta realidad que a veces no nos gusta, canalicen su esfuerzo. Entrevista a Gabriel, Centro de Interpretación, toma 1. Del otro lado. Thank you.